Muy buenas tardes, soy Gerardo Rodríguez y te invito a conocer la Casa Cira, la casa de tus sueños. Acompáñame a conocerla. Entrando de la casa al lado derecho tenemos lo que es el baño para visitas, con acabados característicos de propio San Miguel Allende, con lavabo y espejo de calidad premium. Saliendo del baño tenemos lo que es el área de cocina. Aún sigue en proceso de terminar, es al 80%, pero vemos los acabados que tiene y el área común que tiene para la familia, para un gran comedor, una gran sala y para convivencia familiar típica de San Miguel Allende. Vamos a ver lo que es el área de dormitorios, acompáñenme. Aquí tenemos dos cuartos totalmente iguales, con gran vista a lo que es el desarrollo San Pedro, con gran ventilación, tenemos ventilador, también tenemos lo que son closets de estilo moderno. Aquí ya no utilizamos lo que son los closets, aquí ya es literalmente para que tú tomes tu prenda, tus zapatos, tu calzado, lo que tú quieras sin necesidad de cajones. Acompáñame a ver el baño. El baño igual es típico y característico de San Miguel Allende. Tenemos lo que es regadera con lo que es su ducha. Y su sistema de llave es algo un poco peculiar, ya que está de este lado en vez de enfrente a lo que es la tubería. También tenemos lo que son acabados premium, lo que es en el lavabo, espejo, todo lo que son los acabados, inodoro. Un gran espacio para lo que es el inodoro, bastante acogedor. Si nos vamos todo derecho aquí, tenemos una gran área de luz, al igual que una gran área para ya sea un mini jardín, un pequeño sembradío, lo que tú quieras poner aquí con gran ventilación. Este es el cuarto principal. Igual contamos con muy buena ventilación, contamos con lo que es este ventilador, con conectores y lo que es su baño y lo que es el área de closets. Igual es estilo moderno, este sí ya cuenta con lo que son algunos closets. Cuenta con 2, 4, 6, 8, 8 cajones, igual estilo moderno. Todos estos acabados ya vienen conforme a lo que es la casa Cira. Sigamos adelante. Tenemos lo que es el baño compartido, igual tiene 2 lavabos de estilo premium totalmente, un gran espejo. Tenemos lo que es la regadera, de igual manera característica de San Miguel Allende, con su sistema pegado aquí, alejado de la tubería. Bastante amplio el de este y también tenemos lo que es un espacio para lo que es jabón, shampoo, lo que tú quieras poner, ¿no? Igual contamos con un espacio para lo que es el inodoro y con muy buena ventilación. Esta casa tenemos una gran capacidad de personas, ya que contamos con una recámara principal, dos recámaras gemelas y también tenemos lo que es roof garden. Acompáñame a ver el roof garden. A conocer lo que es el área de roof garden. Sígueme. En las escaleras tenemos lo que es sistema de alumbrado indirectamente para alumbrar directamente los escalones. Cabe aclarar que todos los acabados que vemos en esta casa se entregan así como están al momento de terminar la casa. Tenemos lo que son asadores, lavabo, baño de invitados con excelentes acabados, la verdad. Todo esto lo que se ve se entrega ya con la casa terminada. Vamos a ver el baño. El baño de visitas, a pesar que es de visitas, cuenta con una gran calidad de materiales y de espacio. ¿Vale? Vamos aquí con lo que es la barra para poner cosas. Esta área es muy importante, ya que es lo que da la calidad de la casa Cira.
Contamos con una excelente vista hacia todo lo que es el desarrollo. Ahorita acaba de aclarar que son precios de preventa, así que apenas son cosas que se están apenas construyendo. Al igual que su precio también es muy accesible. Vamos a ver lo que son las amenidades y el cuarto de servicio. La casa, cuando se termina, se entrega con lo que es tanque de gas, rotoplas, lo que es su tinaco y panel solar. Todo esto se hace de tal manera que los invitados no se den cuenta de que esté esto aquí. Si ven, hay una pared que divide lo que es el roof garden a lo que es todo lo que son los servicios de luz, agua y gas. Todo es escondido. Tenemos lo que son sus entradas de luz sin ningún problema. Vamos a conocer el área de jardín. Acompáñenme. Lo que es el área de jardín, acompáñeme. El área de jardín conecta directamente con lo que es el área familiar dentro de la casa, perfecta para lo que son reuniones familiares, reuniones con amigos, fiestas, etc. El área de jardín es bastante amplio, la verdad. Puedes hasta meter una pequeña alberca para disfrutar con tus amigos o un pequeño asador para una carne asada. Tenemos también lo que es un acceso indirecto de servicio al lado derecho y al lado izquierdo de la casa. Sirve perfectamente por si quieres meter invitados a tu casa sin necesidad de pasar por en medio de tu casa. También contamos con lo que es el acceso de servicio y cuartos de servicio y bodega. Por ejemplo, aquí contamos lo que es los enchufes, tenemos lo que son los apagadores, la luz indirecta, tenemos para poner una tele, lo que tú quieras. Tenemos una pequeña bodega para guardar todo lo que son los utensilios de limpieza de la casa. También para lo que son cosas, por ejemplo, de Navidad, fiestas, para que no se vea tan fea la casa. Vamos a ver lo que es el acceso de servicio número 2. Igual contamos lo que es luz indirecta, pequeñas coladeras. Este cuarto de servicio es perfecta para meter lo que es lavadora, secadora. Aún está en proceso de construcción esta, para terminar. Ya cuenta con todo lo que son las tuberías integradas, todo lo que son los accesos directos. Aquí puede ser para un lavadero, lo que es un inodoro, a como guste el cliente, ¿no? También cuenta con lo que es puerta, sin ningún problema, apagadores. Y ahí está el acceso número 2 de servicio, que conecta directamente a la cochera. Este de aquí es el que conecta directamente la cocina desde adentro. Perfecto lugar para lo que es limpieza de la casa o para poder lavar ropa. Esta puerta que tenemos aquí es para la hidroeléctrica, que es para que suministre todo el agua de toda la casa. El acceso número 2 que conecta directamente con el garage. Y una ventaja que tiene esta casa es que para poder entrar a lo que es el cuarto de servicio, la hidroeléctrica, incluso el acceso número 2 de servicio, podemos salir directamente a la puerta que conecta a la cocina de la casa. Esto ha sido todo por el recorrido de Casa Sira. Los esperamos muy pronto en Cumbres de San Miguel de Allende. Aquí dejaremos nuestro número telefónico y nuestro correo electrónico para futuras citas. Los esperamos muy pronto. ¡Hasta luego!